Hola amigos detectoristas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Estoy muy contento, muy alegre porque por fin me llegó el detector Legend de la empresa Nocta y vamos a compararlo con el Equinox 800 de la empresa Mainela. No te pierdas el resto de los videos, voy a hacer muchas pruebas con este Legend para ver qué tan buena máquina es. Bueno, y aquí tenemos la super máquina, el Legend nuevecito, recién salido de fábrica. Este es el paquete Pro, él lo venden en dos versiones. Viene con dos bobinas y un cargador adicional para uso de prolongadas prospecciones. Vamos a abrir la cajita. Este detector, la verdad, me encanta. Bueno, traemos una nueva gorra de Legend, ¿sí? Para usar ahorita, de esta la que voy a estar usando ahora permanentemente. Trae aquí un manual, un manual de usuario. Está en español, está en inglés. Vamos a revisarlo también. Aquí adentro de la bolsa trae unos accesorios. Trae aquí la correíta de la codera. Esta es muy práctica, pero yo este accesorio no lo uso. Trae de repuesto, aquí yo por lo que veo, este pastica que trae aquí. Esto es para los platos grandes. Para los platos grandes y trae cauchitos, trae tres cauchitos de sobra por si se le pierde. Este es el que apoya o le ajusta el plato. Pues por lo visto trae uno de más de repuesto, muy precavidos. Este es el cable de carga, creo. Así, este es el cablecito de carga. Entonces está nuevecito. Metamos esto aquí para que no nos vaya a perder. Bueno, el manual. Manual nuevecito. Está en inglés. Y otros documentos como de garantía, información importante que hay que leer. Yo siempre recomiendo, para que usted aprenda bien la funcionalidad de su detector, leas el manual, imprímalo en español, en su idioma, y téngalo siempre de consulta. El experto siempre lee los manuales. Esta bolsita de cuero, un cuero de muy buen tacto, donde vienen nuestros audífonos. Dicen que esos audífonos son espectaculares, que sirven hasta como micrófono, los puedo usar para escuchar música en otros dispositivos. La verdad, se ven súper bien presentados. Bueno, haremos un video después de cómo enlazar y cómo usar estos audífonos. La verdad, se ven de mi gusto. Se ven al tacto muy, muy, muy bien presentados. Tenemos por acá, miren, esto es lo que trae el paquete Pro. Esto aún no lo vamos a abrir, después haré un video adicional de cómo funciona esto. Este es una batería adicional recargable, o sea, esto me garantiza mi larga jornada de prospección. Trae un cable de carga ahí aparte, parece. Ajá, esto no sé qué será. Bueno, después lo revisamos bien en otro video, pero esto es lo que trae el paquete Pro. Nuestro vástago, este es totalmente en fibra de carbono, lo que hace que el detector sea mucho más liviano. No todos los detectores traen ahora un vástago así, esto es lo último, muy moderno. Aquí tenemos el cabezote, nuevecito este detector. Trae 12 terminales para conectar. Aquí va conectada la bobina y aquí conectamos la carga adicional. Esto es muy beneficioso. No todos los detectores traen dos terminales para dos funciones diferentes. Entonces, también lo estaremos mirando y comparando al detalle. Por acá traemos el otro vástago. Solamente trae dos vástagos, igual que todos los detectores. Ahorita miramos también cómo se arma este retráctil, ¿no? Este es lo bueno de este, es que este retráctil y hace que mi detector yo lo pueda transportar mucho más fácil. Mire, muy sencillo. A ver, este viene así. Perdón, así bien. Abrimos aquí. Mire lo pequeño que me queda a mí el detector. Ahorita colocamos la bobina y podemos darnos cuenta. Bueno, el paquete Pro, como les contaba, trae dos bobinas. La de mi preferencia, bobina de 6 pulgadas, nuevecito está este. Miren, nuevecito, no tiene ningún rayón todavía. Excelente. Con esta bobina tenemos un rastreo más parejo y nos da de pronto un poquitico más de profundidad. El paquete normal del detector Legend trae esta bobina de 11 pulgadas. Nuevecito, no tiene ningún rayón para estrenar.
Esto es el contenido de nuestro nuevo detector. La verdad, no veo la hora de usarlo y empezarlo a configurar. Recuerden, antes de usarlo, recomendaciones: ingresen a la página de Nocta Macro y bajen la última versión, actualícenlo. Viene con todas las mejoras que el detector ya tiene. Entonces voy a empezar por sacar el contenido de en esta caja. Este es el detector que yo anteriormente tenía, usaba. Aquí está el manual que imprimí desde la página. Aquí vienen los auriculares, ya vamos a mirar qué tengo yo aquí guardado. La antena de 11 pulgadas, esto está nuevecito, miren. La antena de 11 pulgadas aquí. La antena de 6 pulgadas, excelente. Estas antenas pequeñas me gustan mucho. Aquí está el como nuevecito, está donde uno coloca el codo. Ahorita lo instalamos y lo armamos. Aquí está el módulo. Aquí está el módulo del Equinox 800. Aquí están los tubitos adicionales, los vástagos. Aquí está todo completico. Aquí en la cajita trae algunos accesorios. Aquí está el tornillito que trae del plato. El tornillito de donde coloca uno el codo y algunos instructivos y manuales. Y viene con un cablecito de carga. Guardémoslo nuevamente. Y vamos a dejar por fuera esto, que son lo que necesitamos para armar el detector. Vamos a darle una pequeña mirada al contenido de los audífonos. ¿Qué tengo yo acá? Viene un estuchecito rígido. Aquí tenemos el otro cable de carga. Este módulo, la verdad, nunca lo usé. Esto está nuevo, la verdad, no hay muy poca uso que uno le dé a este dispositivo. Está el otro tornillito, este es de la bobina pequeña. Aquí está ¿cómo le llamamos esto? La correa para usarla en los codos. Nunca la uso, la verdad, yo estas correas no las uso. Aquí están los audífonos. Audífonos nuevecitos, tampoco casi los uso. No los usé. Dentro de esta bolsita, yo aquí tengo dos cablecitos. Este es para cargar los audífonos. ¿Sí? Y aquí está el cable de conexión que tampoco lo usé nunca. Esto creo que también es para los audífonos. Aquí tenemos estos accesorios. Bueno, este es el contenido que viene normalmente en un Equinox. Faltará una o dos cositas, pero pues hay que tener en cuenta que ese es el detector que yo usé mucho tiempo. E inclusive está disponible por si alguien está interesado para la venta. Entonces guardemos otra vez esto. Este es el contenido comparativo de lo que trae el Equinox 800. Empecemos con las comparaciones. Estas son las dos bobinas del Equinox 800, bobina de 11 pulgadas, bobina de 6 pulgadas. La bobina de el Legend, de la empresa Nocta, bobina de 11 pulgadas y bobina de 6 pulgadas. Podemos comparar así, a simple vista, la conexión es la misma, ¿sí? Son los mismos pines, creo que son 2, 4, 6, 7, 8 pines, creo que hay aquí, ¿sí? La misma tipo de conexión, pero no son compatibles. O sea, no pierdan el tiempo conectándolo, yo ya hice la prueba y no son compatibles. Electrónicamente con el software no son compatibles. El peso, un poquitico más pesado, porque esta bobina se ve más cañañuda, más fuerte. Entonces por eso de pronto que se siente unos cuantos gramos más pesado, se ve mucho más cañañuda. Importantísimo, miren. Ah, bueno, miremos la de 6 pulgadas, su peso. Eso sí, esta es un poquitico más pesada, se ve más corpulenta, más gruesa, se ve mucho más gruesa su carcasa. Y lo importante que me gustó muchísimo del Legend, miren el tipo de conexión, miren las conexiones que van a los vástagos. Si yo pudiera medir esto en micras, yo podría decir que donde se apoya el vástago es casi el doble o un poquito más del doble en milímetros, lo que garantiza de que esto nunca se va a partir. Con las bobinas grandes del Equinox 800, yo afortunadamente no tuve ese problema de que estas aleticas donde se apoya el vástago principal se partían y había que hacer unas adaptaciones con unas impresiones en 3D. Algunos le echaban algún tipo de pegante, amarras, y bueno, finalmente la bobina se dañaba como que muy fácil. Mientras que miren lo grueso de esta, esto no va a tener ningún problema. O sea, tiene un apoyo grandísimo. Tiene un soporte grandísimo que abarca más la bobina y por lo grueso, mira. Empezamos a acercar un poquito más, mira ahí la cámara, así.
lo grueso que es, lo ancho que es, lo ancho que no tiene aquí, de pronto, miren lo ancho que es el apoyo de estas bobinas. Me gusta mucho esa parte de las bobinas. ¿Qué le veo de cuidado de pronto? Si yo lo voy a meter al mar, aquí se me puede meter un poquitico de sal de tierra, pero es simplemente ella va a salir. O sea, no me asusto porque él no va a entrar al circuito. Pero sí, de pronto pegar una muy buena jugadita. Aquí tampoco esta no tiene ningún problema. Es lo único que parece que da la impresión de que se metiera la arena por aquí, pero aquí mismo esto viene como en una. ¿Qué le digo yo aquí? Mire, se puede ver, se ve el cable, o sea que no va a haber ningún inconveniente. Bueno, vamos a revisar entonces lo que son los módulos de cada detector. Aquí tenemos el EGEM, tenemos el Equinox 800, tenemos el apoyabrazo. El apoyabrazo podemos ver de que se ve mucho más amplio, mucho más grueso, mucho más fortalecido el del EGEM. Dicen también que el del Equinox se partía. Yo nunca tuve problemas con el apoyabrazo, nunca se partió. Tiene sujeción, tiene aquí tres tornillos. Él tiene acá un tornillo, por lo cual de pronto nos facilita el desarmar y poder transportar. Acá tenemos el área o el agujero donde podemos incrustar nuestra batería adicional, que eso es lo novedoso también en este detector. Así al tacto se ve mucho más, se siente mucho más liviano. A ver, de pronto se siente mucho más liviano el Equinox, ¿sí? Porque trae menos volumen de composición. ¿Qué me gusta también de este Legend? Con el Equinox 800 se hablaba de que esta parte se partía. Esta parte de pronto era un poco débil, o es un poco débil, y de pronto en el transporte de nuestras detecciones o equipaje, esto se partía. Afortunadamente yo no tuve ningún problema. También decían que por aquí se filtraba el agua y la batería está aquí. Entonces se entraba el agua, se filtraba y decían que el detector se ahogaba, o a veces decían que en la pantalla también se entraba agua. Yo este detector nunca lo sumergí, por lo cual nunca tuve ese inconveniente. Ah, bueno, la botonera. Miremos la botonera del Equinox. El Equinox trae 12 botones. Trae dos a los lados. De forma lateral trae dos y dos. Ambos tienen, o cada botón tiene una funcionalidad. Y acá enfrente del tablero tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 botones trae este detector. Entonces, cada uno, como les cuento, tiene una funcionalidad diferente. Entonces, por ese lado, bueno, aquí atrás tenemos nuestras conexiones. Tenemos tres conexiones. Aquí fue la carga, conectamos la bobina, y aquí esto era para el dispositivo pequeño que trae Bluetooth, que tampoco nunca lo utilicé. Si estos detectores tienen conectaban aquí Bluetooth, los audífonos, aquí era por cable. ¿Listo? Entonces, aquí está nuestro parlante normal. Nuestro nuevo Legend trae solamente 12 formas de conectar. Aquí solamente va la bobina o las bobinas, cualquiera de las bobinas que tengamos. Acuerden que este equipo viene con tres bobinas. La bobina, el paquete Pro, que viene la de 6 pulgadas, la de 11 pulgadas, y viene una más grande, que muy pronto también les estaré compartiendo. Aquí en esta conexión va nuestra fuente de carga o nuestra fuente de actualización. ¿Qué podemos usar aquí? Que de pronto en otros detectores no. De aquí puede usar la batería recargable que trae este detector Pro, o de pronto, si no tenemos la opción de tener la batería, podríamos usar una power bank. Mientras que estamos descansando, podemos colocar a cargar el detector sin desconectar la bobina, ¿listo? Y sin conectar otro dispositivo. ¿Qué trae diferente que se le abona al Legend? Una linterna. Trae un LEDcito o un LED que de pronto en prospección nocturna me pueda ayudar en la prospección. Entonces, esa parte me gusta mucho. Se ve mucho más grueso la parte de apoyo acá de Legend, cosa de que pronto no se va a partir. No creo que tenga, no suframos ese tipo de accidente. Se ve mucho más fuerte la carcasa de Legend. Legend apostó, Nocta Macro apostó con el Legend a conservar la carcasa modificada en la botonera del simple, detector simples, que ha roto récord de ventas por muy buena máquina, por ser muy buena máquina y a un muy buen costo. Decimos entonces la botonera del Legend. No tenemos botones laterales, no tenemos botones laterales. Todos los tenemos de frente para un rápido acceso. Entonces tenemos botones funcionales, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 botones funcionales, ¿sí? Ahí los podemos apreciar.
pero físicamente todos están muy fácil acceso, ¿sí? Entonces ya cuando empecemos a trabajar con el detector, igualmente cuando hayamos leído el manual, podemos ver que eso nos facilita mucho porque no tenemos que estar buscando botones por acá para trabajar con el equipo. Entonces, esa es otra de las grandes ventajas que yo le veo. Tenemos todo el alcance de nuestro dedo para trabajar con nuestro equipo. Una recomendación a la hora de colocar nuestra bobina pequeña, no sé si la bobina grande traiga lo mismo. Como podemos ver aquí, el agujero de esta bobina aquí es más estrecho y aquí es más ancho. En la bolsita que trae de accesorios de repuesto trae este plástico con un cuadrante. Este cuadrante debemos colocarlo aquí y aquí una vez podemos colocar el vástago. Pues tengan en cuenta que aquí tiene que ir primero meter el vástago, buscar que nos cuadre exactamente en la mitad y allí sí colocamos nuestro cuadrante para poder apretar ya aquí nuestra bobina. Pues tengan en cuenta, para eso es que Nocta envía también un tornillo adicional junto con los cauchitos que van de pronto y los podamos extraviar. Esos cauchitos de pronto se salen de manera fácil. Entonces tenemos de repuesto tres más que nos obsequian el paquete. Aquí ya tengo los dos detectores armados. Les coloqué mi bobina de 6 pulgadas, que es la de mi preferencia para buscar más rápido, más liviano y concentro más la detección. Encuentro mucho más rápido los objetivos. Aquí está el Equinox 800 en su cada uno. Está en su mínima expresión de portabilidad. Yo, por ejemplo, me voy a desplazar de un sitio a otro, lo quiero conservar en la mano, no lo voy a meter en la maleta. Y esta es su mínima expresión. Yo aquí ya lo puedo estirar y ya lo coloco ya a mi necesidad de mi altura, de mi estatura, que me llegue la cintura a la mano o el cabezote, que me llegue aquí a la cintura, ¿sí? Ya estiro un poco la bobina para comodidad, siempre conservando, tener rígida la espalda y sin necesidad de agacharme. Entonces ya, dependiendo de la altura, de mi estatura, asimismo gradúo las extensiones. Pero lo mejor es la portabilidad, mire. Esto parece un juguete, mano, mire. Mire lo pequeñito. Voy a desplazar, no necesito, voy dentro del monte, voy a desplazar, tengo mi detector aquí a la mano evitando que de pronto se me dañe o me enrede yo en la naturaleza. Esto me encanta, este Legend. El Equinox 800, este es los mínimos topes que me dan los botoncitos. Mire cómo me queda. Me queda mucho más grande. De pronto me puedo enredar. Me incomoda un poco poderlo cargar. Esto de este detector Leye me encanta. Entonces, esto es lo que yo puedo hacer con el Equinox 800. Esto es lo mínimo que puedo yo tenerlo. Si saco el botoncito acá, de pronto entra un poquito más, pero me queda la bobina. Me queda la bobina bailando y puede ser peor. Entonces, este es el tema con el Equinox. Y ya es muy largo. Muy largo para la diferencia. Largo. ¿Qué hacía yo con el Equinox 800? Venga, les enseño un truco. Si, por ejemplo, yo iba a buscar en unas partes pequeñas, lo que hacía. Vengo acá, lo uso así y me queda mucho más pequeño. Si iba a buscar, por ejemplo, en agujeros muy estrechos o si iba a ir a buscar macuquinas en las piedras, me queda mucho más pequeño. Casi igual, ni así aún con el Legend. Mire. Sigue siendo el Legend, aún más pequeño, usando solo una de las piezas de los vástagos. Entonces, otra de las cosas de las bondades de este nuevo detector Legend. Felicitaciones a la empresa Nocta por apostar a avanzar en la tecnología y a mejorar cada vez. Estamos revisando solamente los aspectos físicos de las cosas que le llaman a uno la atención en el buen gusto. En otro video voy a estar mostrando ya algunas pruebas y algunas diferencias. Bueno, entonces, acuérdense de suscribirse al canal, dejen sus comentarios, denle like para saber que ustedes están viendo mis videos. Gracias por el apoyo. Aspectos a considerar de cuál decido yo por comprar de estos dos detectores. ¿Hace cuánto salió el Equinox 800? ¿Hace cuánto le colocaron su última actualización en la página? ¿Qué dificultades técnicas ha tenido este detector? ¿Hace cuánto salió el Legend? El Legend salió este año, finalizando el año pasado, hicieron su lanzamiento y este año ya está abriendo el mercado con muchas ventas de esta máquina. Muchas personas están haciendo muy buenos comentarios sobre este detector y pues por algo será. Entonces, si usted decide tomar la decisión de comprar un detector que sea el Legend de la marca Nocta,
En nuestra tienda de DATCO Technology, ubicada en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, podemos darle muy buena asesoría y muy buenos precios. Aprovechen que todavía está en precio de lanzamiento. Este detector está en muy buen precio, muy por debajo de Legend sin demeritar tecnología. Es una muy buena empresa la que está fabricando esos detectores con muy buena tecnología, empresa Nokta de Turquía. Entonces, tengan en cuenta todos esos aspectos. Bueno, entonces, ¿cómo ven el detector? Elegante, ¿no? Nueva máquina para estrenar. El Legend ha dado de mucho que hablar, muchos comentarios positivos. Recomendaciones, ingresen a la página de Nokta Macro antes de empezarlo a calar o antes de empezarlo a utilizar. Actualicen la versión del software. Viene hasta la fecha de este video, viene al 1.09, versión 1.09. Es muy fácil, la verdad, es muy fácil actualizarlo. Ahí hay un video inclusive de la misma empresa Nokta donde indica cómo hacerlo. También le hacen el manual. O sea, recomendación, este equipo es un equipo muy avanzado donde tiene unas opciones para detectar que te pueden ayudar muchísimo en la prospección. Vamos a hacer otras comparaciones, estén pendientes de los videos, por favor suscríbanse, por favor dejen sus comentarios, dale like para así mismo uno saber que están interesados y que les gusta mi canal. Suscríbanse, apóyenme.